Oye, Cata, que hoy comemos comida diferente. Hoy no comemos comida canaria, hoy comemos comida... ¡griega! Kiko, vamos a ir a la Greek Tavern, aquí en San Agustín. ¿En el sur de Gran Canaria? Sí, señor. ¿Y qué vamos a comer, mi niña? Pues mira, vamos a comernos una musaca de verduras y carne. Y luego vamos a comernos también un postre que es súper difícil de pronunciar. A ver, ¿Y yo sabré pronunciar eso? Mira, ¿te parece mejor que lo leamos? Venga, léelo porque yo no sé si lo estoy diciendo bien. Galactoboureco. ¿Ves? Algo me salía mal. Galactoboureco. ¿Y de qué será? No sé, lo vamos a comprobar hoy. ¿Pero te parece si antes de ir, como siempre, vemos lo que nos dice nuestro asesor gastronómico Javier Suárez? Lo vemos, lo escuchamos. Venga, vamos a ver. Hola Cata, hola Kiko. Siempre decimos que Canarias es una tierra de sabores, de fusiones, de mezcla, de acogimiento. Y eso también se lleva en la gastronomía. En San Agustín hay un local, la Greek Tavern, la taberna griega, que lleva ya varios años funcionando, donde hacen una musaca, el plato tradicional griego, que es una auténtica delicia. De eso, de mojar pan al final y dejar el plato limpio. Si van, ya me cuentan, porque además yo hoy como en casa. Fíjate que no ha dicho el postre, ¿eh? Porque es muy difícil de pronunciar. Galactoboureca. Eso. De ahí a que terminemos hoy el programa, vamos a hablar primero de griego. Vamos a estar en primero de griego. ¿Qué te parece? No, vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a comerlo a la taberna griega en San Agustín. Y yo, mientras tanto, voy por José Vélez cantando Amor en Grecia, la canción de Vélez. Amor en Grecia. Noches de olas y espumas, de afrodisíaca luna, de dulces secretos, de amor mediterráneo, de amor en Grecia. Pero... ¿tú has visto, Cata? ¡Qué maravilla! ¡Qué paraíso que tenemos aquí! Si es que no hace falta ir al Caribe para disfrutar de este placer. Aquí, en San Bartolomé de Tirajana, miren qué pedazo de tiempo en San Agustín. La verdad que Agustín sí que estoy yo aquí, ¿eh? ¡Ay, qué basto el chiste, Kiko! ¡Qué malo! Muchachas, si los chistes cortos, los chistes malos son los mejores, son los más divertidos. Bueno, en verdad tienes razón. Mira, y aquí también hay un griego, un restaurante griego. Sí, muy cerquita de aquí. ¿Te parece si...? Vamos. Vamos, venga. ¿Cómo se agradece esta sombrita, eh? Sí, señor, me encanta este parquito que tenemos por aquí también por San Agustín, que no solo hay playas, hay más cositas. ¿Y qué te parece este marco incomparable para leer las reseñas de internet? Dímelo. Catita, si ilusión llevas todo desde que empezamos a grabar el programa queriendo decir esa frase, sí, este marco incomparable. Es que yo soy la del internet, no te olvides. ¿Y qué dirán en la reseña? Vamos a ver qué dicen. Mira, Kiko, aquí le dan 5 estrellas a la primera reseña y dicen: maravilloso restaurante griego para disfrutar en buena compañía. Excelente lugar para una velada en Gran Canarias. Esta no era de aquí. No, es Gran Canaria, ¿eh? Gran Canaria, Islas Canarias. En singular. Muy buen producto y elección de los platos. Amabilidad, por encima de todo, buena calidad, precio y del servicio. Y por último, lo titulan muy recomendado, el servicio excelente, así como la comida. Mucha variedad, recomendado al 100% sin duda. Y afirman, volveremos pronto y nosotros iremos. Vamos para allá, que ya no te voy a entretener más, te lo prometo. Vamos. Comida griega, qué rico. Comida mediterránea, son buenísimos. Llegamos, qué bonita, ¿verdad? El blanco del Mediterráneo, mira, y el azul. Y aquí está Niki, ¿qué tal? Hola. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo? Muy bien, por aquí, vinimos a verte. ¿Cómo estamos, familia? Mucho gusto. Muchísimo gusto, Bebero. Hola. Bienvenidos a la taberna griega. Muchas gracias. Mira, ¿esto qué es? Pues esto es un frappé. ¿Un frappé típico de Grecia, verdad? Típico de Grecia. Esto es como un café súper helado, café con hielo. Sí, es un café con hielo propio de Grecia. Se bebe mucho en verano, claro, porque ya hace un montón de calor. Ah, mira, pues, llegué a tiempo yo. En el sur de Gran Canaria estamos siempre en verano. Claro. En el sur de todas las Canarias siempre en verano. Pues mira, Kiko se va a ir a la cocina y yo llegué justo a tiempo a quedarme con mi frappé, así que lo llevas y yo me quedo aquí en la barra. Mira, sabes lo que decimos, ¿verdad? Que es mejor llegar a tiempo que es invitado. Siempre tienes suerte. Siempre me cuadra algo. Se vienen conmigo a la cocina, ¿me vas a presentar al sí, chef, claro, al cocinero? Vamos. Te presento a nuestro chef Javier. Disfrútalo, ¿eh?
chicos, te presento a Javier, nuestro cocinero de hoy. Hola. Muy buenas. Javier, ¿cómo estás? Encantado, muy bien. Muchas gracias por dejarme entrar a tu escenario, porque esto parece una pantalla de cine. Sí. Niki, ¿me dejarás que entre? Venga, vamos para allá. Pues venga, vamos para adentro. Me lavo las manos y me pongo el delantal. Hecho. Vengan conmigo, vamos. Javier, tengo tantas ganas de estar contigo en... Ya somos dos, entonces. ...en la cocina de hoy, sí, de verdad. Porque vamos a empezar hoy y lo vamos a hacer de manera extraordinaria por el postre. ¡Qué rico! Si fuera así la vida diaria, ¿verdad? Empezar por lo dulce y después vendrá tiempo de lo salado, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, vamos a contar lo primero los ingredientes para este postre. Perfecto. Que es un postre típico griego, de típica cocina mediterránea. ¿Empezamos por los huevos? Sí. ¿Tendríamos huevos? Huevos, nata, azúcar, que lo hemos dividido en dos. Una sería para hacer un sirope. Uh-huh. Nata, que también la juntaremos con la leche y le da un pelín más de rico a la crema. ¿Esto qué es? Eso es semolina de trigo fina. Sería prácticamente como si cogiésemos pasta, uh-huh, la triturásemos, pues más o menos saldría eso. Uh-huh. ¿Más azúcar? Más azúcar, que sería para la crema. Uh-huh. Limones, uh-huh, uno lo vamos a utilizar para... con el sirope vamos a aprovechar y hacer una decoración para por encima, y el otro sería para dar sabor al sirope. Y mantequilla para la masa filo, que sería el último ingrediente. Los huevos los vamos a dejar para más tarde. Venga, vamos a empezar con la crema. ¿Los huevos? Echamos, ojo, primero la leche, ¿vale? ¿Has notado, verdad? La leche. Tendríamos la nata, ¿vale? Todo junto, ¿eh? Vamos a rebañar ahí un pelín. Oye, para que... ¿qué cantidad más o menos le podemos poner de leche y de nata? Pues de leche y nata serían medio litro y medio litro justito. Medio litro de nata, medio litro de leche. Luego, este sería para el sirope, ¿vale? Que serían 600 gramos de azúcar para el sirope. Para la crema vamos a echar 200 simplemente. 200 de azúcar. Un pelín de extracto de vainilla. Tenemos en el fuego la leche, la nata, el azúcar. Recuerden las cantidades, que eso es importante para 4 personas. Que en casa mejor hacerla para 8 para que comamos 4, eso, ¿no? Es, eso es. Vamos a esperar a que simplemente burbujee un pelín. Uh-huh. En cuanto veamos que burbujea, uh-huh, echamos la semolina y eso es lo que va a hacer de espesante. Uh-huh. Removemos bien. Y cuando veamos que ya coge cuerpo, lo llevamos al frío, ¿vale? Hemos visto la cantidad también que le pusimos de esencia de vainilla. Eso es. Que se compra hecha. Y luego tenemos el limón, la canela en rama y tenemos también la mantequilla. Eso es. Con esto que vamos a ir haciendo. Vamos a hacer el sirope, ¿vale? Venga. El sirope sería simplemente 600 gramos de azúcar. ¿Azúcar? ¿Vale? Azuquitar bastante, ¿eh? Eso es. ¿Agua? 300 gramos de agua. Uh-huh. ¿Vale? Va para adentro. ¿Agüita? Un limón entero, ¿vale? Venga. Déjame una, miren. Ahí. Aquí. Ahí la tienes. ¿Han visto? Que sale finita, finita, finita. Ideal hacerlo, por tanto, con un pelador, o salvo que tenga super pulso con el cuchillo. Efectivamente. Pero mejor el pelador, ¿verdad? Más fácil. ¿Y le ponemos? Lo que faltaba del extracto de vainilla. Ajá, perfecto. Vamos a echarle una ramita de canela, uh-huh, ¿vale? Esta, yo voy a echar media, porque es una que compramos especial y tiene mucho sabor, uh-huh, pero normalmente las de supermercado que tienen un pelín menos, se puede echar una entera. Huele. Huele la canela. Sí, sí, ha sí. Ha sido partirla, ¡bum! Y ha explotado el olor. Y el vamos aroma. A aprovechar con un canalador. Lo que vamos a hacer es sacar como unas tiritas de otro limón. Uh-huh. La vamos a confitar en el propio almíbar para luego usarlas de decoración por encima. Ahí, ¿ves? ¡Ay, que son como virutitas! Sí, y salen como hilitos. Y esos luego los separamos. ¡Oh, qué rico eso! ¡Qué bonito! Faltaría. Las dos cositas opcional a la vez. Completamente. A mí me gusta que tenga como bastante toque cítrico. Uh-huh. Entonces, partimos el limón a la mitad, el que hemos pelado, uh-huh, para aprovecharlo. Y simplemente exprimimos ahí con la mano, uh-huh, y al fuego otra vez. Y ya está. Y esto ya está en marcha. Bueno, pues ya lo tenemos aquí. Y vamos a ponerle... la semolina de trigo. La semolina. Lo vamos a mover con un batidor. Con un batidor. Uy. Ya se va notando. Y ya enseguida, simplemente con su propio calor... Ya se va notando. Ya va espesando. Si vemos que normalmente al batir baja un poquito la temperatura. Y ahora, todo lo contrario, ¿no? Ahora ya, simplemente que espese. Ya, lo ves, ya en cuestión de nada, de medio minuto, ya lo podemos. Porque lo que vamos a hacer ahora es añadir 20 gramitos de mantequilla que teníamos aquí. Esto lo que va a hacer es... darle un pelín de brillo a la masa. Y de saborcito, ¿no? De sabor. Uh-huh. Y cuando espese, lo que va a hacer es compactarlo. Mira, están los jefes mirando, ¿eh? Tenemos que hablar y trabajar. Esto ya está. ¿Eh? ¿Vale? Sería como parecido a una especie de bechamel bastante como parece como cortada, ¿vale? Ay, pero huele a postre, huele a rico, huele a dulce. Va
¿vale? Esto simplemente la extiendo para que se enfríe un poquito más rápido. Lo ponemos con un papel film, ¿vale? Simplemente para que no se seque. ¿Y a la nevera? Lo llevamos a la nevera un par de horitas y ya lo mezclamos con los huevos. A ver, Nikki, 46, 47, 48, 49 y 50. ¿Cómo haces, muchacha, para acordarte de todas estas mesas? Que yo he sido camarera y no lo veo. Tenemos nuestras técnicas, tenemos las zonas divididas con números distintos y al final... Le cuesta, ¿eh? A la gente nueva le cuesta aprendérsela. A un pobre nuevo que venga aquí y le digan, venga, mi niño, apréndete las mesas. Les cuesta. Una semana de prueba aquí. Una semana de prueba y examen final. Bueno, voy a ver si me las aprendo. Venga, chao. Adiós. Miren, les cuento una cosita. Para los que no lo sepan, los espectadores que nos vean y no lo sepan, yo he sido azafata de vuelo muchos años y he estado... volando y viajando por todo el mundo, pero uno de los lugares más populares del mundo, que es este que tenemos aquí, Santorini, en esta foto preciosa, nunca he estado y quiero ir mucho. A ver, necesito acompañantes para que vengan conmigo a Grecia, Santorini. Y hoy esta mesa creo que la vamos a elegir para degustar porque yo quiero sentirme como en Santorini, como en Grecia, en Santorini, esa isla preciosa que está llena de casitas blancas, como Lanzarote. ¿A qué si a ustedes le preguntamos cuál es el plato típico, el que siempre pedimos cuando estamos en Grecia o aquí en la taberna griega? ¿Sería la musaca, Javier? La musaca, clarísimamente. Sin duda, ¿verdad? Constantemente. ¿Empezamos con los ingredientes? Sí, tendríamos medio kilo de carne picada de ternera. Medio kilo de carne picada de ternera porque esta es una musaca de carne. Tenemos sal. Canela en rama y laurel, albahaca, que la vamos a utilizar única y exclusivamente para decorar, pero la hemos usado para hacer, nosotros hacemos un tomate frito casero, tomate frito normal y corriente, tomate, aceite, ajo, cebolla y dejarlo cocer y triturar, clavo y pimienta de Jamaica, ¿vale? O clavo madre, y luego vamos a hacer también una bechamel, tendríamos 60 gramos de mantequilla, 60 gramos de harina, y medio litro de leche, 600 mililitros de leche, ¿vale? Para la bechamel. Eso es. Y para condimentarla vamos a utilizar nuez moscada, pimienta blanca. ¿Esto es queso rallado? Eso es queso rallado. Vamos a utilizar un puñadito para simplemente gratinar y 60 gramos para poner dentro de la bechamel. Pero la musaca también lleva su huevo, ¿no? Para... Este es para hacer lo que te decía, una derivada de la bechamel, que sería una mornay, ¿vale? Es una bechamel clásica de toda la vida. Le añadimos el extra, que sería el queso rallado y una yema de huevo. Tenemos berenjena, papa y calabacín. ¿Porque queda bonito o lo vamos a usar? No, vamos a usar para lo que serían... Al final una musaca es básicamente como una especie de lasaña. Vino tinto para hacer la boloñesa. ¿Vale? Pues nos ponemos manos a la obra. Nos ponemos ahí. Con todos estos ingredientes. Bueno, nos faltaría cebolla y ajo, también para hacer la boloñesa, ¿vale? Vamos a utilizar media cebolla y 3 dientes de ajo. No se despisten, cebolla y ajo. Sería media cebollita y la picamos bien finito, ¿vale? Bien. Todo picadito, picadito, picadito. Y el ajo lo mismo, ¿vale? Bien finito. Ahí, en pequeñas lonchitas. Ahí, muy finito. Y vale. Aceite de oliva. Perfecto, importante. Mira, vamos a enseñarle para que vean cuánto aceite le hemos puesto. Nada, un poquito. Poca, cubrir, ¿verdad? Simplemente el fondo. Poca. De la olla. Oye. Porque como vamos a echar sal, la propia cebolla ya va a sudar. Vale. Y eso es lo que va a hacer ahí. Que... Ojo, ahí. Sí, lo dejamos sofreír. Mientras, en una cacerola chiquitita, vamos a poner el vino tinto. ¿Vino tinto? Vamos a echar el clavo y la madre clavo, en este caso, lo podemos dejar así, ¿vale? No pasaría nada. Canela media rama, ramita de canela. Completo. Y las dos hojitas de laurel. Y al fuego. Al fuego para quitarle el alcohol. Mientras está todo eso, arrancamos con la bechamel. Venga, hacemos, ¿vale?, la bechamel. 60 gramos de mantequilla. Y todo esto lo llevamos... Para adentro. A la sartén. A la sartén. En la sartén, vale, una cacerola chiquitita, lo que tengamos, mira, ¿vale? Aquí va, a la sartén, que se queda... Hasta que se derrita. Una vez que esté derretida, ¿qué le vamos a echar? Una vez que esté derretido, le vamos a echar la harina.
¿vale? Lo que buscamos con esto es que la harina burbujee un pelín y eso es lo que nos va a indicar que ya se está cocinando. ¿Ponemos la harina? ¿Cuánta harina es? 60 gramos de harina por 60 gramos de mantequilla, ¿vale? Removemos bien. Siempre misma cantidad de harina, misma cantidad de mantequilla. Eso es. Ya vemos ahí que está burbujeando. ¿Vale? Bechamel ya está preparada. Ya es indicante de que lo tenemos listo. Y le ponemos... Y vamos para adentro con 600 mililitros de leche, ¿vale? ¿Leche entera? Leche entera, normal y corriente. Sí. Vamos para adentro con media cucharada de pimienta blanca. Ahí lo tenemos. Esta. ¿La nuez moscada? Nuez moscada, una cucharadita. Un luego esto siempre lo podemos rectificar, ¿no? Y hacer al gusto. Al gusto. Vamos con sal. Y removemos. Vale. Mira, ya ves que vaya. Ya vas cogiendo... pesando. Te va notando claramente como la bechamel. Vamos para adentro con el queso. Siguiente paso. Nada, la yema de huevo, que la vamos a separar aquí. Aquí nos quedamos solo con la yema. Con la yemita. Con la proteína. Ahí estaría. Ahí está. Para adentro. Uy, enterita ahí, ¿no? Entera. Vale. Removemos. Uy. Cómo va cambiando el color, ¿eh? Y esta nos la llevamos al frío para luego poder ponerla en una manga pastelera, ¿vale? Perfecto. Bueno, ¿ya tenemos esto compactado? Ya lo tenemos. ¿Vale? ¿Qué tacto tendrá? Ah, esto es como helado. Sí, es como si fuese... Parece más como un puré de papa, más o menos. Uh-huh. Esto, simplemente lo echamos a un bol. Venga, ahí. O... Ahí estaría. Mira, aquí tenemos la yema. Las yemas. Las echamos para adentro. ¿Hola? ¿Escuché postre por aquí? Hola, pero mira. ¿Cómo va? Rubia. Wow, bastante elaborado, te veo mucho, eso yo. Mucho. ¿No? Y si llegas a probarlo, que he probado el relleno de esta leche con hojaldre, lo flipas. Mira, ¿y ya sabes pronunciarlo? Galactobureca. Gactobureco. Gactobureco. Ay, casi. Gactobureco. Mira, de aquí a que lo probemos, seguramente que sabremos pronunciarlo, ¿vale? Sí, yo espero que sí. Voy a ir a estudiarme las palabras estas. ¿Estaba rico el cafecito? Buenísimo, me lo terminé. Me supo, Gloria. Y sin leche, sin nada, café solo, pues puro. Tú de eras Grecia. Este, ¿cómo te vas a ver? From Grecia to San Agustín. Bye, bye. Bueno, seguimos con este relleno. Mientras vamos ahora añadiendo las claras, vamos a coger la mantequilla, que ya la tengo más o menos atemperada, ¿sí? ¿Vale? Y la vamos a derretir, ¿vale? Ahí. ¿Te fijas ya? Incluso el almíbar prácticamente está ya listo. No, ya tenemos... El almíbar ya está. Me lo voy a llevar al frío. Venga. Porque necesitamos que esté fresquito. Adiós. Tenemos aquí las claras. A punto de nieve, ¿vale? Ojo, esto no es magia. Es que ha estado Joel batiendo las claras por separado. Directamente cogemos y echamos los huevos enteros, ¿vale? Vale. O, como lo hacemos aquí... Separarlo. Que básicamente lo que hacemos es separarlo precisamente para darle a la masa un poquito más de aire y que sea más cremosa. Es un poquito más trabajoso porque hay que batirlo por separado. Pero merece la pena. Pero que queda bien, ¿verdad? Merece la pena. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Y aquí están ya las echamos ahí. Y ya vamos con el último paso. Yo me estoy apoderando ya del molde. Simplemente, no hace falta esmerarse mucho. Echamos mantequilla con un pincel. Estamos salpicando. Salpicando, simplemente. ¿Verdad? Salpicando. ¿Y con la sábana qué hacemos? Y este lo ponemos aquí a la mitad. Más o menos, ahí a la mitad del molde. Vale. Seguimos echando mantequilla. Vamos haciendo todos los lados del molde. Para que se cree como una especie de sobre. Y luego lo tapamos. Y luego lo tapamos con lo que sobresale. Para que no coja frío. Eso es. Mantequilla. Y luego, una vez ya lo metamos el relleno y lo cerremos, vamos a cubrir con mantequilla, que es lo que va a hacer que el postre se dore. Claro. Y ahora, simplemente la extendemos. Bien extendidita. Con ayuda de una espátula. Oye, ¿y esto ahora va al horno? Sí, ahora lo que vamos a hacer es cerrarla. La vamos a cubrir con la mantequilla que nos sobró. Y la vamos a meter al horno, que lo tengo ya precalentado, a 180 grados. Y ahora ya, en el mismo orden que... En el orden inverso en el que lo hemos hecho... Ay, ¿y te acuerdas? Bueno, listo. Más o menos se va viendo, ¿verdad? Eso es. Y ya, todo lo que nos ha sobrado. Ahí. Wow. Un postre súper healthy, súper healthy. Sí, sí. Al horno ya con esto, al horno ¿no? Ya. No perdamos tiempo, muchachos. Ya está. Adiós.
Bueno, vamos a hacer un momento un poquito nostalgia, recordando todos esos primeros tiempos de la Greek Tavern aquí en San Agustín. Y estoy ahora con Mijail, ¿lo pronuncio Mijail, bien? Mijail, sí. Mijail, me lo aprendí. Y con Nikki, que es su hija. Aquí tienes 25 añitos, ¿verdad? Sí. Súper joven y estás al frente del restaurante, como quien dice, jefa de sala, un poquito. Sí, sí, digamos. Estás ahí, ahí. Vamos a hablar de estas fotitos que me han sacado ellos por aquí para enseñarles a ustedes también. Aquí es cuando empezaste en esta cocina. Al principio, sí. Primera cocina del restaurante. Primera cocina, sí. Mira, cuéntame, cuando tú llegaste aquí a Gran Canaria, tú querías vivir la vida, ¿verdad? Pues llegó con 26 años, jovencito, sin idioma, sin este otro, querer. Me encantó una vida... De isla, isleño, sí, bueno, de... Isla, que en Grecia también hay yo isla. Yo llego de la isla, entonces me gustó. Vine por una semana y me quedó ya... Viniste por una semana y te quedaste una vida una entera. Una vida entera, sí. Y montaste un restaurante, el primer restaurante griego de Gran Canaria. Sí. Que tú sepas, sí, que sí, sepamos, que ¿no? Que sepamos, sí. Vamos a ver por aquí. ¿Quién es esta pequeñaja que está aquí? Por la pequeñaja, la señorita ahí. La señorita, que ella muy cara y pelo de griega no tiene. Aquí hay una mezcla muy buena, ¿no? Mi padre obviamente es griego y después mi madre es finlandesa. Y así salió esta preciosura que tienes aquí, muchas ¿eh? Muchas gracias. Y aquí está el niño, ¿verdad? Es el niño, niño y la sí. niña de peque. Sí. Tú has estado aquí toda la vida, toda ¿verdad? Toda la vida. Yo ¿Te conoces recuerdo, todos los rincones? Sí, claro. Me conozco este restaurante como la palma de mi mano. Diría que lo podría caminar perfectamente con los ojos, con los cerrados, ojos cerrados, sin chocarme en ningún lado. Está todo. Sí, y además recuerdo su paso a lo largo del tiempo, cómo fue cambiando, cómo a lo largo que nosotros crecíamos, el restaurante iba creciendo también como parte de la familia. En marcha esta musaca que tiene una pintaza estupenda, Javier. Siguiente paso, a ver si me lo sé. Ay, me acaba de dar una buena pista, tío, ya. Pero yo imaginaba que íbamos a coger la carne. Eso es. Que no es carne rallada, es carne molida. Sí. De ternera. Carne molida de, además, mira, de ternera. Rojita, rojita, poca grasa tiene, ¿eh? Sí, sí, eso es. ¿Verdad? Puro magro. ¿Y esto nos lo llevamos al sofrito? Eso es. ¿Vale? Para adentro. Nos lo llevamos al sofrito. Y dejamos que se vaya haciendo poquito a poco. Echamos ahí. Aquí no se tira nada. Nada. Simplemente dejamos sí. que se vaya cocinando. Oye, y mientras estamos haciendo ahí, aprovechamos mientras el esto tiempo, se va haciendo, aprovechamos el recurso. Tenemos la verdura, que es clave, ¿no? Eso es. Berenjena. Berenjena. Calabacín y patata. Calabacino. Ay, ¿cómo dijiste que se llamaba esto? La papa, la papa. La papa. Ay, te he rapado con la curva, ¿eh? Pero salvado. ¿Y la papita? El calabacín no lo vamos a pelar. Papa pelada, ¿vale? Lo vamos a dejar. Calabacín. Simplemente cortamos el tallo. Y el pulillo y lo dejamos ahí. La berenjena. Siempre tiene que llevar berenjena. Normalmente se puede hacer solo de papa y berenjena. Nosotros le añadimos calabacín. ¿Vale? Le quitamos el gorrito, ¿no? Le quitamos aquí, cortamos. ¿Y la pelamos? Y la pelamos. Lo que vamos a hacer es echarle un pelín de sal y dejarla en reposo, ¿vale? La vamos a hacer en discos, ¿vale? Cortada así, como en discos más o menos de medio centímetro, un centímetro aproximadamente. Un poquito menos, ¿no? Sí. Chiquitito, ¿verdad? Ahí está. ¿Ahí? Ahí. Vamos cortando y lo mismo con la papa, lo mismo con el calabacín, ¿vale? Vale, la ponemos en una bandejita, ¿esto? En lo que tengamos en casa, ¿vale? Esto es para un bol. Esto es para salarla, ¿no? Eso es. Vale. Cogemos sal. La tenemos aquí la salita, la dejamos. Simplemente ahí. Se la esparcimos por encima y lo reservamos así. Ahí. Y con esto en 10-15 minutos va a sudar todo, la lavamos solo y listo. Y esto ya lo tenemos, ¿vale? Sí. Ya la carne está lista. ¿Veis que se ha pegado ahí al fondo? Sí, pues ya está. La sartén bien caliente. Perfecto. Un colador, porque no queremos que luego se nos cuelen todas las semillas dentro de la carne. Y vamos para adentro. Ese sonido es buena señal. Y hemos cogido, Javier, solo el líquido, porque aquí en el colador se han quedado las especies. Eso es. Solo vamos a salvar una. La canela. La canela. Y la volvemos a poner dentro. Echamos un poquito de sal. Yo echo muy poco, prefiero luego rectificar, porque sí, luego va a relucir, la carne también tiene un toque de sal. Y esto es completamente opcional. ¿Azúcar? Azúcar. Esto es lo que va a hacer. Hemos añadido vino, que ya de por sí es ácido. Hemos hecho un tomate frito casero, que también suele ser ácido. Y esto es lo que nos va a hacer regular la acidez.
Ajá. ¿Vale? Un toquecito de azúcar. Y esto coges un panito de esos ricos de leña, ¿verdad? Abres el pan y le pones una cucharadita. Voy a ver qué asusto aquí. Es que no me vea, que no me vea. Ahí. Ay, ay, no, ¿sabes lo de hago jazz y aparezco a tu lado? Bueno, de la canción. Igualito. Mira, igual, hola, los chicos por ahí atrás, que nunca los ven, pero aquí mira, están los cámaras. Está, hola, amigo, hola, mira, saluden. Miren que a mí me llegó este olor riquísimo. ¿Puedo ahí meter la nariz en el caldero? Sí, sí, sí. Oye, ¿sabrías decirme a qué no, ustedes conmigo? ¿A qué es lo que te huele? ¿A tomate? ¿Puede ser? Sí, sí. Perfecto. Miren, miren. Uy, canela, ¿no? ¿Canela en rama? Sí, porque me llegó el olor. Esperen, a ver, que mi olfato se está mejorando con los meses aquí. Sí. Vino. ¿También? ¿Tinto? Ah, pues mira, que me gusta a mí. Vino. Me va a encantar esta musaca, Javier, ¿eh? Mira, que se llama como mi padre, Javier. Javier, padre. Como la cabra loca de mi padre. Un saludo a mi padre. Miren, les dejo, voy poniendo la mesa, que yo ya tengo ya... Esto me está sonando por aquí, las tripillas estas que tengo aquí. Mira, están ella, sonando. Ella es muy de musaca, ¿eh? Sí. Sí, sí. Pero mira, como salen... Te va a gustar, te va a gustar. Yo soy muy de todo. Mira, como salen tres, yo me voy a poner doble de postre, ¿eh? Ah, pues yo doble de musaca, ¿vale? Apúntalo, Javier. Hecho. Adiós. Esta aquí es esto, estupendo. Esto, fueguito lento, lo bajamos ahí. Lo tenemos. Tapita. Miren. ¿Ves? Ya está sudando, ves que suelta el liquidito. Uh-huh. Todo eso es el amargo de la berenjena. Y listo. 220 grados. Es importante la temperatura porque si le ponemos más, la chicharramos y no queremos que se chicharre. Hemos extraído la cantidad adecuada para hacer el emplatado de la musaca. Eso es. Porque ya la carne... Ya la tenemos hecha, se ha tirado una media horita más o menos cocinando, está blandita. Está lista. Un poco de sal y estaba perfecta. Pero nos falta... La verdura. La berenjena, las papas y las calabacines. Eso es. Y aquí lo que he hecho simplemente es la bechamel ya fría. Este es el punto que buscamos, ¿vale? Que sean melosas. Melosito. Okay. Y la papa igual, ¿vale? Que esté blandita. Nosotros empezamos. Primero sería la papa, ¿vale? Tres papitas así. Tres papitas, ¿vale? Perfecto. Una capita de nuestro boloñesa, ragú, ¿vale? Es lo que le da el título de musaca de carne. Seguimos, la berenjena en medio. Berenjenita. Igual vamos a poner 3-4 trocitos. Vale. Generoso, ¿verdad? De berenjenas. Y otra vez carne. Otra vez carne. Otra capita de carne. Vale. Sea bien jugosita. Y el calabacín. Apretamos un poquito para que se integre bien. Y una capita. Con va a quedar termina. Bañada completa de carne. Eso es. Vale, buscamos que tenga esta formita. Ahí. Recuerden, la bechamel que es clave, es fundamental. Ahí, lo ponemos. Vamos poniendo. ¡Wow! Y ahí... Te lo dejo a ti. ¡Ah, esto es súper difícil! ¡Es súper difícil! Estoy nervioso, ¿eh? Ahí, ahí. Te está quedando muy bien, te está quedando muy bien. No sé cómo se acaba. Perfecto. Ay. Listo. ¿Vale? Un pelín de queso para terminarlo. Y con eso nos vamos al horno. ¿Al horno? Eso es. Ven, 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 para que veas. Y después del tiempo del horno para que se gratinara... Eso es. Le hemos puesto ese poquito de... Del mismo tomate frito que teníamos. Por, ¿vale?, ambos lados. Simplemente para que no se quede vacío, tan vacío el cacharrito. Está tibiecito y ya está lista. ¿Sabes para qué? Para que Cataiza González la pruebe. Ya lo tenemos. Ya está aquí. Oye, ¿cómo era el nombre del postre? Galactobureco. Galactobureco. Pues tenemos... El postre que vale, está... Vemos que está bien crujientito. ¿Lo lleno? ¡Ya! ¿Vale? Esto ya ha enfriado y ves que ha cogido como mucho más cuerpo. ¿Se acuerdan que teníamos aquí esta especie de sirope? Eso es, es un sirope. Y esto directamente... ¿Sirope de limón y canela? Eso es, con el postre en caliente, por encima con todo, con el limón, con la canela... ¡Ay, se está bajando! Y... Ahí lo dejamos.
lo podríamos comer y así. Lo suyo es dejarlo reposar, nada, 10-15 minutitos, ya lo cortamos y a comer. Viene Javier, nada más y nada menos, ¿eh? ¡Ay, qué rico! Javier, qué rico. Bueno, ¿esto cómo lo servimos? Pues esto lo cortamos y empezamos a servir. Aquí las raciones son sin duda generosas. En Grecia practicamos una cosa que se llama filótimo. ¿Filótimo? Que es cuidar del prójimo. Ah, y entonces todo, siempre, la comida sobre todo, viene en grandes cantidades. Llega el momento del examen. Vamos a probar. Gracias. A ver, tenemos. Quema un poco, ¿eh? Es buenísimo. Está buenísimo. Pero bueno, qué bechamel más rica. Y que el especiado es muy rico. ¿Probamos el postre? Sí, mejor. Venga, venga. ¿Cómo se produce ese postre? ¿Te acuerdas? Galacto... Púrico, galacto púrico. Casi lo tenía. Casi. Ahí lo tenemos. Gracias, Javier. La crema es absolutamente el paraíso. A mí se me recuerda un postre que hacían en mi casa, que le hacía mi madre, que era el de leche frita. Sí. Y la masa podría ser similar. Sí, sí. Efectivamente, igual. Es similar. Buenísimo. Y luego el contraste que tiene con el hojaldre. Que buena, es crujiente. Bueno, y te voy a contar un secreto. Si tú coges esto, el limón. Que es limón, y te lo comes. ¿A qué parece una golosina? Pues sí. Pues es natural. Es limón. Yo solo tengo una cosa que decir. Y es Efcaristó. Para calor. Para calor. Muy bien. La gente va a pensar que hablo muchos idiomas, pero no, ¿eh? No. Eucaristó es gracia. Gracias. Sí. Y ellos han dicho para calor, que es como de nada, de nada. Decirlo. Oye, ¿y cómo se diría en griego como en casa? Santos pitis. A ver, otra vez. Santos pitis. Santos pitis. Santos pitis. Canarias también es esto. Personas que han decidido que aquí tengan su casa. Y para muchísimas nosotros gracias. Es Santos pitis. Muchas gracias. Como gracias. En casa. Muchas gracias, gracias a vosotros por visitarnos. ¿Te acuerdas cómo se decía como en casa? Santos... Santos pitis. Santos pitis, como en casa, en griego. Nosotros queremos dejarles este recuerdo del programa. Ah, muchísimas gracias. Queremos que nos tengan siempre presentes. Sin duda lo haremos. Que se acuerden de nosotros. Sin duda. Hoy aquí hemos sido felices con esta cultura donde nació todo. Gracias. En Grecia. Y hoy nos hemos sentido... como en casa. Como en casa. Familia, gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Gracias.